espuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos aquí, lo que es en el ejido Emiliano Zapata, aquí era Tamaulipas. Y bueno, pues ya está lo que es ahí. Ahora sí Montaña es un caballo por allá, Taís, ahora sí que muy contenta. Y pues bueno, hoy vamos a hacer una cabalgata de un recorrido de que aproximadamente unos 40 minutos. Y pues de ahí pues después seguimos con una ceremonia ahora sí religiosa por ahí. Pues bueno, pues aquí está la quinceañera ya en su caballo, ya donde va, que va a cabalgar. Eso es lo bonito, que en las quinceañeras, pues ahora sí que les comenten eso de las cabalgatas y es muy bonito. Ahora sí que estamos aquí disfrutando también de una cabalgata más en este mismo lugar, partiendo rumbo a Compuertas de Yera, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza. Designado, ¿eh? Aquí. Viene siendo tío, ¿verdad? De la quinceañera. Ándele, pues, aquí, bueno, ahora sí que aquí vamos, todos colaboran, la familia y todo, bueno, aquí más familia, todos son familia, todos ustedes, pura familia. Ándale, bueno, todos que van haciendo el ambiente y todo el rollo aquí tronando fuerte. Ándale, bueno. Y viene ahí. ¿Cómo están, amigos? Pues ya vamos llegando aquí lo que es a Compuertas, aquí de Yera, Tamaulipas. Pues ya viene ahí por allá atrás lo que es esta Taís, pues Temares, que por ahí ahora sí que es la bonita quinceañera del día de hoy. Aquí estamos ahora sí en Yera de Canales. Ahora sí que muy contentos de tener esta bonita fiesta aquí de 15 años. Ahorita vamos, les decía, ceremonia ahora sí religiosa. Por allá viene, miren más.
Pues ya vamos llegando aquí, lo que es esta bonita enramada donde será la ceremonia religiosa. Aquí ya viene Thaís, ahora sí que muy bonita, muy contenta y bueno, aquí montando a caballo. Ahora sí que disfrutando de su cabalgata. Y como les decía, va a ser abajo de una enramada de palma. Ahora sí aquí, muy, muy bonito. Y bueno, corrimos bastante a ver si adelgazamos. Y aquí está Thaís, ahora sí que en su caballo, muy bonita. Y bueno, ya ahorita van a bajarla para llevar lo que es aquí la ceremonia religiosa. Ya que 15 años, la edad de las ilusiones, todo niño quiere llegar a los 15 años, toda niña quiere llegar a los 15 años, ¿no? Y después ya no queremos que avance mucho el tiempo, pero gloria a Dios, vamos a dar inicio. Realmente, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar y agradecerle a cada uno de ustedes que se han dado cita a este evento tan importante para Thaís, sus papás. Yo creo que la que más anhelaba era Thaís, ¿no? Los papás a veces no queremos que pasen los años, pero qué bueno. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí es una muestra de cariño y aprecio por Thaís y por este evento que es en conmemoración tuyo, Thaís, y anhelamos que Dios te bendiga grandemente. Ese es el deseo en el corazón de cada uno de nosotros. La vida es solamente un poco de tiempo sobre esta tierra y hay que aprovecharlo. Es poco tiempo porque pudiéramos decir 100 años, parecieran muchos, pero realmente no los podríamos alcanzar a vivir algunos, algunos a lo mejor sí, pero es muy, muy poco comparado con una gran eternidad que nos tiene preparado Dios. Y creo que para dar inicio en esta hora vamos a darle gracias a Dios primeramente. 15 años no son algo poco, ya son una etapa donde vas a entrar algo diferente. Entonces vamos a hacer una oración. Primeramente, en todo tiene que estar Dios, es el que nos da la vida, es el que nos mantiene con bien. Ese es quien nos guarda hasta este día, nos bendice, y ese siempre debe ser nuestra prioridad, agradecerlo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Si usted quiere cerrar sus ojos y no los quiere cerrar, no lo haga. Vamos a orar. A como usted sabe, no precisamente tiene que hacerlo como yo lo hago. Lo puede hacer a su manera. Siempre en todo debe estar él. Pedirle siempre su favor. Hoy nos hemos dado cita en este lugar, hermanos, para celebrar estos 15 años de Thaís Mares Reyes, y le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos da, a mí como servidor del Señor, como ministro, poder oficiar esta ceremonia. Gracias por todo ello. Yo quiero, antes de otra cosa, quiero decirle a Thaís algo. Algo muy importante que debe estar en tu corazón
el saber cuánto nos ama Dios, de qué manera nos amó. Dice la Escritura que desde antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Desde antes. Eso es algo que nosotros no entendemos, pero desde antes estabas ya en la memoria de Él, Él te conocía. Y dice que conoce todo de ti, tus pensamientos, tus anhelos, todo lo que tú deseas, Él lo sabe. Dice que no hay un solo cabello que pueda caer de tu cabeza sin que Él se dé cuenta. Tú no podrás darte cuenta cuántos pierdes, pero Él sabe cuántos tienes hasta ahorita. Y los que se te habrán de caer mañana, a lo mejor no los cuentes, pero Dios sí. En su grande sabiduría, en su grande amor, tiene ese cuidado de nosotros. Y Él dice que nosotros somos como la niña de sus ojos. ¿Cuánto apreciamos nosotros la vista? Que quisiéramos nunca perderla y siempre tener buena nuestra vista. Y dice el Señor que de esa manera cuida de nosotros. Como la niña de sus ojos es cuidada, así somos cuidados nosotros en sus manos. Quiero que sean preparados para este día. Como reflexión a tu vida, como una reflexión en tu corazón, para que puedas atender a ello. Porque la Escritura nos recomienda algo en el libro de Josué, capítulo 1. Nos habla y nos dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardar y guardar y leer este libro de la ley, vas a ser bendecida. Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Salmo 119:9. Dice que así limpiará el joven su camino. ¿Cómo lo hará? Guardando la palabra, estando consciente y sabiendo que el Señor da recomendaciones para que podamos vivir sobre esta tierra. Número 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Oye bien esto, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque cuando es joven se debe recordar la grandeza de lo que es Dios y buscarlo cuando es joven. Acuérdate. Acuérdate en este tiempo, acuérdate que Él es el que te sustenta, te da vida y que te ama demasiado. Número 3, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé tu ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Quiere decir, guárdate. Que seas una joven no quiere decir que empieces a desaprovechar tu vida. Quiere decir que la cuides, porque nada más hay una. Nomás es una y el tiempo que Dios nos preste, hay que aprovecharlo. 5. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Esto quiere decir que ayudes a los demás a que sepan caminar bien, que puedan conducirse siempre en un apego en lo que Dios anhela para la vida de cada uno. Número 6. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. ¿Quiere decir esto? Que huyas de todo lo malo, que no te metas allí, porque no habrá un término de vida bueno. Quiere decir, antes de que eso suceda, toma en cuenta el consejo que te dan tus padres, el consejo que te da Dios a través de la palabra, para que no te involucres en nada de eso que te pueda llevar a después lamentar lo que hayas tomado como buen parecer. Dice esto en la Escritura, ¿para qué? Para cuando vengan tentaciones, las cuales tú sepas que no te van a llevar a cosas buenas, que puedas resistir. Y al mismo tiempo, cuando tú resistas esa tentación a través del enemigo, huirá de ti
será quitada de ti porque tú aprendiste a confiar en Dios. Número 9. El fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que puedas tener esto para que puedas caminar en integridad en tu vida y que difícilmente te podrá hacer caer o tropezar algo si tú tienes lo que es el fruto del Espíritu. Este libro de la ley. Medita de día y de noche en él y guarda todo lo que aquí viene escrito. Entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Lo creemos? Quiero que pase ahora, vamos a hacer la entrega primeramente de la Biblia. Quiero que te pongas de pie, pónganse de pie por favor ustedes. La Biblia, hermanos, contiene 66 libros escritos por diferentes autores. En ellos se encierra toda completa la palabra que Dios quiso darnos para poder caminar en integridad. Y lo primero de lo cual te debes de acordar siempre, que sea de su voz. Y esa Biblia que se va a entregar a ti, es para ello. No la guardes como un regalo y digas, esta no la voy a sacar. Úsala, al fin que si se te acaba, Candy te va a comprar otra. ¿Ok? Hay muchas, pero úsala, léela, te va a enseñar a dirigir tus pasos bien. Quiero que la ponga en sus manos. Andy. Gracias. Todo el contenido de este libro, le digo, es la palabra de Dios. Quiero que los mires a ellos. Que nunca te olvides quién te entregó un anillo en tus 15 años. Es algo hermoso. ¿Qué significa? País. Es algo especial, de lo cual es un círculo. Cuando hay un casamiento, también se entrega un anillo, pero este es distinto. Este anillo representa el caminar en tu vida. No que lo vayas a hacer en círculos, sino que el caminar tuyo no haya una finalidad distinta a lo que no sea el caminar con el Señor. Eso es un anillo para ti, ¿sí? En estos 15 años. Tómalo y no sé si se lo quieran poner en tus manos y que ojalá y no la pierdas. ¿Ok? Dios les bendiga y gracias, padrinos. Significa la pureza, significa el esplendor de una flor que hoy eres, que hoy vas destacando ante una sociedad que te espera, que tengas cuidado con esa sociedad, ¿eh? Toma consejo en ello y ten cuidado. La flor representa algo. Nuestra vida es igual a una flor. Hoy está, hoy florece y al atardecer se marchita. Pero hoy estás floreciendo, anímate. Entre tanto que llegue el atardecer, disfruta. Es algo muy especial ese ramo, recuérdalo. ¿Ok? Gracias. Ok. Te va a recordar tu quinceañera. Es una medalla de... A ver si no se te valora. Algo significativo, en lo cual es un recordatorio únicamente de que lo que es valioso hay que cuidarlo. Así como llegues a cuidar eso, fíjense algo. Si nosotros tenemos alguna esclava, algún anillo, alguna medalla, una cadena de oro, la cuidan mucho, ¿ah? ¿Eh? No como un cordón cualquiera.
porque tiene un valor, porque vale mucho. Y creo que te va a recordar que así tienes que cuidar también de tu vida, como algo de mucho valor. Sea de su agrado y te arrepientas y no quieras hacerlo más, tómalo en cuenta. Vamos a orar todos. Yo quiero que hagamos algo en la mesa, en el lugar de cada uno de los que han sido convidados. Bendice las manos que lo han preparado, bendice la fuente donde es provisto, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Al huérfano y a la viuda socorre, susténtalo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos tener a nuestra mesa un taco, Señor, pero así bendice aquel que no lo tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Gracias, muchas gracias. Le doy la honra y la gloria a Dios por su vida, de usted, de cada uno de los que han sido invitados. Dios les bendiga. Aquí está la rica comida, que es asado, picadillo. ¿Qué más es? Picadillo, fideo. Carne asada, ¿no? Todo asado. Carne asada, no, digo asado. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. Pues como quieran, ya están sirviendo lo que es la comida aquí, lo que es abajo de esta bonita enramada, que viene siendo enramada de palma. Y ahorita también va a estar por ahí, este ahora es el grupo Pistolero en el Bailongo. Y ahorita ya están en lo que es asadito, como lo habíamos dicho, ahorita ya viene la toma. Asado, lo que es asado y pues ahora sí que picadillo.
arroz, video y todo el rollo. Mira, ahí van sirviendo ahorita por ahí. Y bueno, pues aquí estamos ahora sí que en la fiesta de Thaís Mares, aquí lo que es en Compuertas de Hierro, donde para Dios nos lo bendiga mucho. Y arrebolosita. Y eso que está bien tirada, si ya pasas del tostón, aunque vengas bien pintada, y Cruz Roja te levanta. Y eso que está bien tirada, si ya pasas del tostón, aunque vengas bien pintada. Y como yo soy arriero, me gusta un pedazo grande que me sirva de perchera pa' comer cuando tenga hambre y lucirme donde quiera que yo ande. A mí me dicen el bar, y en forma muy en especial tus amigos del Rondón Comisolero, que tenga el aplauso para ver, bonito el aplauso. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, se esté llevando a cabo. Thaís, estas palabras son especiales para ti, me han concedido el honor de dirigirlas, y bueno, es una edad muy maravillosa a la cual has llegado, ya lo sabemos y todo mundo nos lo dice, es la edad de las ilusiones, de los sueños y muy probablemente de los dolores de cabeza que le darás a tu mami y a tu papi. Esperemos y no sean muchos. Así como es una edad de muchos sueños e ilusiones, también es una edad a veces complicada, a veces nos queremos comer al mundo, y yo te invito de parte muy personal y de parte de todos tus primos, tus primas, tus tíos que te quieren y que te apapachan esta noche, que sigas el camino correcto, que lo sigas siempre, siempre tomando en cuenta los consejos de tus padres. A veces nos enojamos porque nos llama la atención, pero algún momento de tu vida vas a entender que no lo hacen para molestar, lo están haciendo por tu bien. Y un claro ejemplo de eso es lo que estás viviendo este día. Quiere decir que eres una niña muy buena y eres una niña muy querida por todos, porque tu fiesta está muy bonita. Entonces, te invito a seguir siendo esa niña alegre, a seguir siendo esa niña divertida, te invito a seguir sonriendo y ser una persona sencilla, que eso es lo que nos permite ser parte especial de lo que estamos haciendo en esta tierra. Y le pido a todos los presentes que por favor nos acompañen levantando sus copas y vamos a decir fuertemente salud y aplausos
para Thaís. Cómele, cómele. ¡Aplausos! Por ahí donde va pasando, regalen el aplauso. ¿Se lo merece? ¡Claro que sí! Y con ese aplauso, señoras y señores, con ese aplauso, bueno, pues vamos a recibirla en brazos de su señor, como del brazo de su señor padre, para iniciar el baile con ese su vals, con ese su... Tamaulipas, y por ahí estar en Tanque Blanco en una boda. Y bueno, pues amigos, amigas,
esta es la sorpresa que se le tenía a la quince. Así lo hacemos, venga. Hey, hey, hey. Yeah.
todos ese aplauso, señoras y señores, fuerte el aplauso. Vamos, qué bonito, diga, qué hermoso. Qué hermoso lo que acabamos de presenciar. Nunca nos damos cuenta cuando llegamos a crecer. Hasta el día que florece la rosa en la mañana. Quisiéramos que nuestros hijos sigan por el siempre, a que de repente un día les brota la vida. Le compré vinil, el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Se acabó el entusiasmo, ya se acabó el quebrete. Ahora que volvió, hoy le compré mi niña el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ya creció. Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, noté que estaba alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Maravillosa, me hizo rosa el botón. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca. La última muñeca, y dice que se y ahora se pasa horas y horas en el internet. Ya chateé con la amiga, con el amigo, con el pariente, con el primo. Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento. Y a veces... Me dio el abrazo de bienvenida. Noté que estaba alta y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días. Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón. Lo abren por dentro y no, y rápido lo pierden ahí entre los papelitos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo va a hacer el país en esta noche. Por ti
si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado. Yo pensé que ya se acabó. Le preguntamos a la quinceañera, ¿quiere abrir el baile con algo o algo especial? ¿Algo especial? Con un guapango. ¿Un guapango? Sí. Bueno, pues le tocamos un guapango. ¿Por qué guapango? Hay merequetengue, guapango norteño, merequetengue estilo, ¿qué será? Zacatecas, San Luis. Bueno, nos vamos con un guapanguito norteño. Vamos a ver quién va a iniciar el baile con ella, si es el papá, si es el chambelán. Y posteriormente, después, invitamos a todos los amigos. A todos los amigos que, bueno, pues le gusten acompañar. Me también por escuelas y caballos. Saludos, compañito. Ahí tomando lo que es ese gran evento, filmando ese gran evento. Amigos de escuelas y caballos. Ahí para todos ustedes aquí de Concuerdo, saludos, amigos. Esperando que se diviertan esta noche con la música de sus amigos de Conjunto Pistolero, una vez más aquí con ustedes. Y por supuesto, amigos, la pasamos gigante. Le entregamos eso, se llama Dice. Ahora, y así empieza el bailongo en la fiesta de Caín. Ahora sí que viene nomás aquí el equipo con fuerza. Y esta noche se baila tomando. ¡Eso! Thank you.
estás usando, mejor dame tanto el gusto, el gusto me está quedando. Es el guapacón. Amor, no apaguen las luces que quiero.
quiero que se le ocurra saber dónde está. Cogiendo y empiezas a bailar, a bailar. Sexual, nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras por ti, todo dormilón se te va. Amor, no apagues la luz. Será mi esto muy grande mi vida. Es que tu padre te dice y yo con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida. Por mí ya me conocen, silencio por bien de nuestro amor. Este amor que está por mí, que nadie va a entender. Cuando caminas con alguien, cortando troncos o sacando troncos, pues se le pegamos, dice.
Pues la rara aquí pisteando, pues aquí hay mucha rara pisteando, era el momento del ambiente de la fiesta. Let's go!
Son dos oro bradas.
las arenas. Thank you.
porque empezó a bailar. Esa morena cubana nos pasó.
bailes con espuelas y caballos, mira nomás. Y échale, compadre, que se ve la polvadera. Desde Compuertas, llena esta bolita. Que siga el bailongo, mira nomás. Thank you.
aquí Thaís enseñando a su hermanita a bailar. Yo no sé bailar esas, Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo están, amigos? Pues ya nos retiramos aquí esta bonita fiesta de Thaís aquí. Thaís madre, lo que es aquí en Compuertas de Sierra, Tamaulipas. Ya nos vamos, muy bien ahorita fiesta. Así que bien vaquera aquí, es una ramada, como les decía, en ramada de Palma. Muy bonita, tocando el grupo pistolero de Jicoteca, Tamaulipas. Y bueno, en este momento ambiente aquí, ahora sí que se puso el bailón para todas. Nos vemos, Dios nos bendiga mucho. Y arre por esa gente. Buenos consejos que un día me dio mi padre, y aunque pase mucho tiempo nunca los voy a olvidar. Y no olvido la raíz de donde vengo, ay qué bonito es mi estado, de eso les vengo a cantar. Pero qué orgullo ser un tamaulipeco, y que mi caballo baile el son de los norteños. Fueron días y horas, una larga espera, con la emoción de que tú nacieras. Tenerte en mis brazos fue la recompensa de tanto desvelo, mi hermosa princesa.